Todos los partidos de izquierda, de más o menos de izquierda, más o menos peronistas, todos asumían la idea esa de la vanguardia, del partido de vanguardia. Entonces nosotros empezamos a discutir que qué vanguardia existía, que la espontaneidad popular había ido más adelante que cualquiera de los que se autodenominaban vanguardia, que entonces esa vanguardia no existía, pero decíamos que había que construirla.